Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? El día de hoy tenemos el gran gusto de estar aquí en Celaya para realizar nuestro tercer clarisorteo. Me acompaña el licenciado Alfredo Ibarra. Muchas gracias. Gerente de la plaza. ¿Qué te parece el evento del día de hoy? Estamos muy contentos de tenerlos aquí de vuelta. Muchas gracias, Oscar. La verdad es que muy contentos. Acabamos de celebrar nuestra posada, desayuno. La gente muy animada. Y bueno, tenemos un compromiso con todas nuestras claritas que pagan puntualmente. Es el tercer clarisorteo, como bien mencionas, y vamos a terminar con muchos premios. Muchos, y queremos todavía dar más premios a todas ustedes. Muchas gracias, estamos agradecidos porque fue un año realmente complicado. Sin embargo, vean la urna llena de pagos puntuales. Todas nuestras claritas, muchas gracias. Las felicitamos y las saludamos. Esperamos que todas puedan tener premio. Y nos acompaña aquí todavía algunas de nuestras promotoras y supervisoras. ¿Qué les parece, chicas? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están? Tenemos un superambiente el día de hoy. Tenemos un superambiente, Alfredo. Es que están muy contentas porque la verdad el evento fue todo un éxito. Y con esto vamos a cerrar con broche de oro. Claro, porque nos gusta agradecer a todas nuestras claritas con pago puntual. Y recuerden, entre más pagos puntuales hagan, más oportunidades tienen de ganar aquí en la tómbola. Y muy bien, ¿qué vamos a regalar, Alfredo? Cuéntanos. Pues mira, tenemos tarjetas con valor de 5 mil pesos de Sí Vale, como siempre. Oh, muy bien. Tenemos 10 ahorita. Y también tenemos 10 bonificaciones de los 3 últimos pagos de su crédito. ¡Excelente! Entonces, hay regalos. Además de cumplidas y de haber cumplido con su pago, pueden ganar. Eso está increíble. Me encanta, me gusta mucho. Pues muy bien, adelante. ¿Qué te muy parece? Bien. Sí, si Guillermina empezamos. Nos va a dar. Mire, Guille nos está apoyando con darle la vuelta. Es que está pesada de tantos boletos que bueno. La gente cumplida mandó. Muchas la gracias. La verdad es que muy es bien. Buenísimo. Muy Le bien. Le vamos muy a pedir bien. A alguien. Vamos a pedirle, Cindy, acompáñanos, por favor. Bravo, una un mano aplauso santa. Para Cindy. Gracias. Vamos, Cindy. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenida, gracias. Cindy. Qué bueno. Gracias. ¿Qué te parece todos estos premios que vamos a regalar? Pues muy bien para todas las claritas que han estado siendo puntuales en sus pagos. Yo creo que vamos después a tener que hacer una urna más grande, ¿verdad? Porque tenemos muchos pagos cumplidos. Sí, hay muchas felicidades a la que gane y suerte para todas. Muy bien, ¿hasta dónde te gustaría que fuera este premio? A Salamanca y especial a mi grupo. A ver, sí, a ver. El grupo de buena Cindy vibra, vamos a vamos ver. Vamos a ver. ¿Dónde va? Buenas vibras para allá. Vamos, Cindy. Solo uno. Muéstralo a la cámara, ¿lo por vas favor? A mostrar a la cámara. Deja que le hagan zoom. Cuando listo. Nos digan positivo. Muy bien, y tú nos dices. Muy bien, y la ganadora es. Maricruz Alejandra Morales, Privada Arroyo, Cuerámbaro, Morelos. ¿Cuerámbaro? No dice número. Bueno, Arroyo. Vamos a rastrearlo. La colonia Morelos, en la colonia Morelos. Felicidades para Morelos. Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias. Muchas gracias. De pues acuerdo, sí, ¿continuamos? Continuamos, claro que sí. ¿Nos más? Pueden acompañar, por favor, con Brenda nos va Brenda. A hacer el favor. Ándale, muy bien, Brenda. También de Salamanca. ¿Vas a creer que se quede el premio en Salamanca o en dónde? Hola, ¿cómo estás? Salamanca, buenas tardes. Soy Brenda. Estoy bien, muy alegre de estar aquí con ustedes. ¿Qué te parece todos estos boletos de gente cumplida? No, pues bien, mucha suerte para todas y que se vaya el premio para Salamanca. A ver, ojalá, vamos adelante, a ver, vamos a ver. La segunda bonificación. La segunda bonificación. Sí, ¿verdad, Carla? Muy bien, Carla nos está ayudando a llevar el conteo de los premiados. Muéstralo a ver, muéstralo a la cámara, por favor. Por favor. Ahí estira aquí un poquito la mano para que hagan el acercamiento y todo mundo vea. Listo. Listo. Ya nos muy bien. Decir quién y la ganadora es. ¿Y a dónde se va? Carmen Ayala Rivera de Urideo. Urideo. Muy bien, hasta Salvatierra. En Salvatierra. Bravo para Salvatierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense. ¿Quieres acompañarnos, Eleazar, para sacar la tercera bonificación? La tercera bonificación. Vamos por la tercera bonificación. Gracias, Eleazar. Eleazar es de aquí de Celaya. Ah, Eleazar, muy bien. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Vamos por mis clientas. Vamos a ver si nos toca, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, pues échale buena vibra porque ahí están adentro esperándote para una bonificación. La tercera bonificación. Adelante, vamos, por favor. Muéstrala a la cámara, por favor, Eleazar. Deja que nos digan si ya tiene el acercamiento correcto. Listo. Muy bien. Ahora sí muy nos bien, lenos, decir. ¿Quién es la ganadora? Verónica Lucía Gutiérrez García, Nicolás Bravo, 700A, Colonia La Loma.
A la Loma se fue el premio. Muy bien, muchas felicidades. Muy bien. Bravo para la Loma. Muchas gracias, Eleazar. Una bonificación. Muchas gracias. ¿Vamos? Esta fue nuestra tercera bonificación. ¿Vamos por la primera tarjeta? ¿Qué les parece? ¿Vamos por la primera tarjeta de 5,000? Sí. Muy bien. Pásale, Viri. Pásale, Viri. Vamos una a ver. Mano santa. A ver, Viri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Bueno, esa es la actitud. Eso. Parece todos estos posibles ganadores. Muy, muy bien. Todo esto es para nuestras clientas claritas que son puntuales. Se lo merecen. Sí se lo merecen, ¿eh? Porque fue un año difícil y sin embargo, aquí están sus pagos cumplidos. Muy bien, Viri. Regálanos una mano. ¿Para dónde? Para Valle de Santiago. Valle de Santiago. A ver, vamos a echarle mucha buena vibra. A ver dónde llega. Valle de Santiago, ya vimos. Muy bien, qué bueno. Sí, trajeron porra. Perfecto. Muéstralo a la cámara, por favor. Listo. Muy bien, y la un poquito más. Para que vean cómo aquí nuestros interventores. Listo. Ahora sí. Tenemos todos ustedes. Muy bien. Y la ganadora es Gloria de Jesús Flores Martínez, de la colonia Manuel Ávila Camacho. Muy bien, felicidades. Es de Carmen, para Ávila Camacho. El Rejalgar, por aquí anda. Muchas gracias. Gracias, bueno. Viri, muy amable. Gracias. Y seguimos regalando más y más y más premios. Exacto, seguimos con la segunda tarjeta. ¿Te parece, Oscar? ¿Qué les parece la segunda tarjeta? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué harían con 5,000 pesos? Uy, pues un buen viaje. Pero desde luego que sí, ¿verdad? 5,000 pesos ya alcanzan para algo bueno. Acompáñanos, por favor, vamos. Para que saques el boleto de una vez y que sea el ganador, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ruth Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Perfecto, muy bien, gracias. ¿Cómo ves todas estas posibles ganadoras? Muy bien, todas muy acertadas a tener su pago a tiempo. Qué importante es tener un pago a tiempo porque además de ser parte de tu compromiso, puedes ganar un premio hasta 5,000 pesos, ¿verdad? Así es. Muy bueno. ¿Para dónde bueno. quieres que se vaya? Pues para Valle de Santiago. Vamos a ver si es cierto. Muéstrala a la cámara, Ruth, por favor. Ahorita te decimos hasta cuándo. Listo. Ahora sí nos dices. Y la ganadora es María Nieves Cisneros Villanueva, de Zona Centro, en Nicolás Bravo. En Nicolás Bravo. Aplauso para Nicolás Bravo, Zona Centro. Tenemos claritas cumplidas en todo el estado, licenciado. En todo el estado. Afortunadamente, sí. En cada municipio tenemos muchas claritas que dan su pago puntual. Y eso nada más les trae beneficios. Y las distingue también. Porque nosotros estamos muy contentos de seguirles regalando cada vez más y más premios. Y lo único que tienen que hacer, Pagar puntual. Y eso con eso. Vamos por la tercera tarjeta. Vamos por una tercera tarjeta. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Rocío? No, aquí mira. Ah, mira, pásale. Hola, bravo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ale Villas, de Salamanca. Muy bien. ¿Qué te parece todos estos posibles ganadoras? Ojalá y espero que salga una de mi colonia. Vamos a ver que sí, échale buena vibra, vamos a ver. Dicen que ahí tenemos muy buenas pagadoras, esperemos que así sea. Muy bien, todos los grupos son muy buenos, pero Ale tiene ya toda una trayectoria con nosotros allá en Salamanca y sus claritas son de mucha tradición. Esperemos que salgan ellas para que sean beneficiadas. Mira, ya le venió todo. No, esa ya sacó premio. Aquí está. Sí, es ese. Aquí está. Sí, está. Muy bien, muéstralo a la cámara, por favor. Ale, ahí cuando te digan que ya está en cámara. Listo. Muy bien. ¿Nos dices quién es? Y la ganadora es Laura Berenice Medrano Aguayo. ¿De dónde? De San José. De la colonia San José. En la colonia San José. Muy ahí bien, tenemos el teléfono. Gracias, la vamos Ale. A contactar. Muchas felicidades. Todo lo ancho y todo lo alto del estado tenemos buenas claritas, bien pagadoras. Qué bueno. Vamos con bonificaciones, ¿les parece? Otra bonificación ahora, muy bien. Otra bonificación, vamos por la cuarta. Por favor. Miriam. Miriam nos va a ayudar ahora. Eso, Miriam. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes. Miriam. Oye, ¿qué te pareció el desayuno, Posada? Perfecto, ya nos hacía falta. Ya nos hacía falta, claro que sí. Y sin embargo, siempre buscamos que haya muy buenas noticias y buenas vibras para todos, ¿verdad? Así fue el desayuno. ¿Para dónde te gustaría que fuera este premio? Para mi grupo Miriam Valle de Naranjos, aquí en Celaya. Ojalá. Vamos a ver. Échale buenas vibras. Naranjos, Valle vamos de los a ver Naranjos. Si Naranjos sale premiado. Aplausos, por favor. Bravo.
Vean nomás qué ambientazo tenemos aquí. Vamos a ver. Listo. A ver, Miriam. Y la ganadora es... Basilisa Medina López, de 16 de septiembre, 324, Barrio del Zapote. Celaya. En Celaya, bravo, muy bien, va de este lado. Muy bien, fíjense, salió justamente para Celaya, ¿eh? Muy bien, otra bonificación, ¿verdad? La segunda bonificación, bueno, ya es la quinta bonificación. Es la quinta bonificación, es la segunda del segundo bloque de bonificaciones. Y recuerden, ¿quién nos va a acompañar? Pásenle. Adelante. Adelante, por favor. Recuerden que para hacerse acreditadas de las bonificaciones, también tienen que ir al corriente en sus pagos. Es correcto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, mira nada más, ¿cuánta gente que cumple su pago? Muchísima. Y toda de Valle. Vamos a ver, ¿te gustaría que llegaran allá estos premios? Claro que sí, por eso estamos aquí. Échale buena vibra y vamos a ver si sale de Valle. Buenas vibras, tú tienes muchísimas clientas cumplidas, así que vamos a darle, Elena. Tiene que salir alguien. Más sobre la cámara. A la cámara. Listo. A ver, dinos, ¿de quién se trata? Muy bien, y la ganadora es... Brenda Guadalupe Juan Diego. Venustiano Carranza, 138, San Miguel Oxtopan. San Miguel Oxtopan. San Miguel Oxtopan. Bravo. Hasta San Miguel nos fuimos ahora. Muchas gracias. Esta muy fue bonificación. Nos falta una más, una bonificación más. Nos falta una bonificación. Ayúdanos, por favor, a sacar la siguiente bonificación. ¿Qué te parece? Estas claritas van a seguir ganando cada vez más, ¿eh? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué te parece todas nuestras claritas que pagan puntuales? Ah, pues excelentes. Queremos esas. Queremos muchas de esas porque recuerden, algo que nos distingue en Credicer es el buen trato y el buen servicio. Y aquí lo estamos demostrando con nuestro tercer clarisorteo. ¿Dónde te gustaría que llegara este premio? Pues a Valle de Santiago. Ah, vamos a ver. La tercera es la vencida, ya van varias. Vamos a ver si es cierto. Adelante, María. Tú, si quieres, meneale tantito o ese es el bueno. Adelante, adelante. Muéstralo a la cámara. Ahí, que se vean los datos. Déjanos que se haga un acercamiento para que se vea quién es la ganadora. Muy bien, listo. ¿De quién se trata, María? ¿Quién es la ganadora? Margarita Bautista Ibarra, prolongación 5 de febrero, número 6, en Acámbaro. Bueno, en Acámbaro, Michoacán. No se fue a Valle, pero se fue a Acámbaro. Gracias, María. Más o menos, muchas gracias. ¿Te fijas? Estamos, está cayendo en todos los lugares de la plaza. Está disperso y eso es bueno. Quiere decir que en todos lados tenemos. En todos lados tenemos buenas pagadoras. Muchas gracias. Y las seguimos invitando a que cumplan sus pagos. ¿Por qué es tan importante cumplir con su pago, pues, licenciado? Tenemos una cartera sana y eso nos permite poder ayudarle a muchas más claritas. Eso nos va a ayudar. Y fíjense que tenemos buenas noticias para el 2022 porque vamos a seguir creciendo en Celaya. Tenemos muchos planes de ampliación para llegar cada vez más lejos y seguir apoyando a todas nuestras claritas que quieran un crédito en Credicer. Estamos para servirles. Así es, estamos ampliándonos mucho, estamos expandiéndonos y buscamos buenas claritas. Gracias. Vero. Pásale, Vero. Adelante, pásale, Vero. Vamos por una tarjeta de 5,000 pesos. Ahora de Cibale, Vero. ¿Qué harías con 5,000 pesos que te regalaran así en este momento sin esperarlo? Me compraba ropa. Ah, muy bien. Eso es una buena inversión, ¿no es cierto? Muy bien. Es dinero en Oye, tí, claro. ¿Y a dónde te gustaría que llegara este premio? Este premio, pues, a Celaya. A Celaya, vamos a ver. Muy bien, Vero, adelante. Que haya muy buena suerte para Celaya. Vero ya nos ha apoyado, así que ya sabe cuál es la mecánica. La dinámica, muy bien, muéstralo. Muéstralo a la cámara, primero. Por favor, Vero. Ahorita te decimos, listo. A ver, ahora sí, compártenos, ¿de quién se trata? Y la ganadora es... A ver, vamos a ver, no traigo mis lentes, pero es Alexa Renata Osornio Leiva. Villa Guadalupe, 211. ¡Villas de Guadalupe! Villas de la Hacienda. Por aquí cerca, Villas de Guadalupe. Pues aquí tenemos, gracias, esta fue 5,000 pesos, ¿verdad? 5,000 pesitos. Tarjeta de 5,000 pesos, fíjense. Vamos por la segunda tarjeta de la segunda ronda. De la segunda ronda. A ver, ándale. Ven, ayúdanos. Ayúdanos. Y también nos va a ayudar Rayo, claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada más. Excelente, bien. Qué bueno. Muy bien. Mira cuántas posibles ganadoras. Muchas.
¿Qué tal son tus clientes para pagar? Excelente. Muy bien. ¿Para dónde te gustaría que llegara este premio? Valle de Santiago, para mis claritas de Valle de Santiago. Ojalá. Buenas vibras para Valle de Santiago. Buenas vibras para Valle de Santiago. Adelante. Vamos a ver, hay que mostrarlo a la cámara, por favor. Ahí deténlo un momentito. ¿Tú nos dices? Listo, ahora sí, compártenos. ¿De quién se trata? Es Marta Guadalupe López Serrano, dirección Galeana, Colonia Centro. Colonia Centro, muy bien. Colonia Centro, vamos a... pues tenemos el teléfono para comunicarnos justamente con Marta Guadalupe López. Perfecto. Aquí tenemos manera de conectarlas. Porque este premio todos son entregados. Recuerden que tienen que ir al corriente de sus pagos, cosa muy importante. Muy bien, nos va a apoyar Rayo con muy una bien, tarjeta un aplauso más. Fuerte para Rayo, por favor. Hola. Rayito, ¿qué tal, ¿cómo Rayo? Estás? ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Bien. Mucha suerte a todas y pues ojalá y que se... De los lagos, que caigan los lagos. Que ganen unas de mis grupos de lagos. A ver, vamos a ver. A ver. Échale buena suerte buena y buena vibra. Menéale, menéale. Esta es la... Eso muestra la cámara. Sigue bonificación. Primero. Una... Eso. Ellos nos van a dar... Déjalo un momentito más. Para que quede bien el acercamiento de quién Listo. Es nuestra ganadora. Ahora sí, Rayo, dinos. Ahora sí, Rayo, dinos quién es la ganadora. Rocío de la Luz Velasco Amezcua de Lindavista. En Lindavista, en la colonia Lindavista. Muchas gracias, Rayo. Gracias, Rayo, Muchas ya felicidades. Mero, ya mero. Porque Rayo tiene mucho tiempo con nosotros y tiene muchas clientas muy, muy pagadoras, Sí, 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 sin duda. Tenemos de todos lados. ¿Quién nos va a hacer el favor? Ven. Viene Alma. Bueno. Alma Hola. Nos va a apoyar. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te parece? ¿Cuántas buenas pagadoras tenemos en Credicer? Muchas. ¿Tienes buenas clientes que pagan? Sí. Esperemos porque están allá adentro esperando esa mano santa para que les dé un premio. ¿A dónde te gustaría que llegara este premio? En Salamanca. Ahora no han salido tantas. Normalmente Salamanca es muy fuerte y se llevan muchas. Ahora no han salido tantas. Vamos a ver si esa mano santa. Mano. Venga de ahí. Venga, Alma. ¿Puedes mostrarlo a la cámara, por favor? Ahí, para Ahorita que quede el acercamiento. Un segundito. ¿Listo? A ver. Ahora sí, la ganadora es... Ambriz González Elia, de Galaxias del Parque. Aquí en Celaya. Juventino Rosas, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Alma. Gracias, muchas Alma. Muchas felicidades. Gracias, muy Esta bien. Fue una... Una tarjeta, ¿verdad? ¿Tarjeta de 5,000 o qué fue? Esta ya es Esta bonificación. Esta es una bonificación. Bonificación. Muy bien. Los tres últimos pagos, imagínense, si su pago es de 1,000 pesos... A las semanas son, oye, son muy buenos, son muy, muy buenos. Y sobre todo, nos gusta incentivar el buen comportamiento de pago. Así Creo es. Que eso es lo que ha distinguido a todas nuestras clientes durante todo este tiempo y lo seguiremos haciendo porque tenemos muchas ganas de seguir apoyando a todas las mujeres de este bello estado. Así es, ¿qué te así parece? Es. No, la verdad es que es un honor que nos dejen entrar a sus domicilios para poder ayudarles. Claro que muy sí, bien. Muy bien. Vamos a dar entonces una bonificación. Una bonificación Todavía más. Sigue una bonificación. ¿Nos ayudas? Muy bien, aquí viene un aplauso Bravo. Fuerte. Otro intento, vamos. Venga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Perfecto. Mira nada más, ¿cuánta gente que paga bien? Excelente, está muy bien. Que sigan así, ¿verdad? ¿Dónde te gustaría que llegara este premio? Valle de Santiago. Otro intento para Valle, vamos. Vamos a ver, otro intento más para Valle, vamos a ver. Muy bien, muéstralo a la cámara. Un poquito más cerca. Ahí está bien, muy bien. Ahora sí. ¿De quién se María trata? María del Carmen Álvarez, San Miguel, Colonia Juárez, Uriangato. Mira, está Uriangato. Muy bien. No cabe duda, Felicidades. Qué suerte tienes. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Esta fue también una bonificación, ¿verdad? Vamos por otra bonificación. Una bonificación ¿Sí? más. Una mano santa. Qué importante es que nos acompañen con su pago y que sea cumplido. Porque aquí les vamos a encredicer siempre a tener un buen regalo para todas ustedes. Nos va a acompañar la supervisora Berta. Mira, nunca quiere salir a cuadro y ahora sí se animó. Qué bueno. Eso quiere decir que vamos a tener un muy, muy buena vibras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Berta? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mira nada más.
pura gente que paga bien. ¿Qué te parece? Súper, muy bien. Sobre todo tú que las vas a supervisar y que les dicen necesitamos su pago cumplido. Y mira, aquí están todas ellas. Muy puntuales, eso me parece muy bien. ¿A dónde te gustaría que llegara este premio? A Paseo El Alto. A Paseo. Sabía que ibas a decir a Paseo. Adelante, a ver, adelante. Vamos a ver. Mira, de este lado no había agarrado, no había agarrado nadie. Muéstralo a la cámara. Gracias, Berta. Listo. Muy bien. ¿De quién se trata? Y la ganadora es... Nieto Ramos, Leticia. Leandro Valle, 603. Leandro Valle, zona centro. Yo creo que sí es aquí en Celaya. Yo creo que sí, ¿no? Por la Lada. Ah, 411. Bueno, es 411. Puede ser Cortázar. Puede ser Cortázar, puede ¿eh? Puede ser Cortázar. Muy bien. Aplauso para lo Cortázar. Muchas gracias, lo bueno Berta. Es que tiene... Gracias, buena Berta. Buena mano. Que tienen, tenemos los teléfonos y siempre las vamos a poder contactar, aunque a veces la dirección no esté tan completa. Y miren, vean ustedes toda la gente hermosa y bella que nos acompaña el día de hoy. Hazme un paneo, por favor, para que vean todos cómo estamos, pero al 100, ¿eh? Toda la gente aquí nos acompaña y estamos muy contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, feliz de estar aquí. De Salamanca. Que Salamanca se lleve algo. Ya le toca, ¿verdad? Ya toca, vamos ya toca. A ver. Échale buena vibra, vamos a ver. Vamos, Rosa. ¿Ya está abierto? ¿Ya está abierto? Muy bien. Así, Genéale. Así, buenas vibras tiene para Salamanca. Salir. Se trata de una tarjeta. Una tarjeta de sí vale con valor de 5 mil pesos. Por muéstralo, por favor, a la primero cámara. Vamos a mostrar. Y ahorita lo leemos. Que haga un acercamiento. Muy bien. Se trata de... Ramírez Martínez, María Guadalupe. Es de la Cuesta 1109 en Balcones del Cortázar. Cortázar. Balcones Cortázar. Muchas gracias, gracias, Rosa. Gracias. Según nos toca una tarjeta más. Otra tarjeta más de 5 mil pesitos. No, yo les juro que si yo tuviera en este momento 5 mil pesos que no me había imaginado tener, me pondría pero muy contento. ¿Ustedes cómo se pondrían? Felices de la vida. Imagínense, y es fin de semana, así que podríamos hacer muchas, y el cuerpo lo sabe. Así es. Muy bien. Hay algo bien importante. Por cada pago que ustedes hagan puntualmente, aunque sea del mismo crédito, están teniendo una posibilidad de ganar, porque ya se les va a dar un boleto. Por lo tanto, si sus pagos son 14 semanas, tienen 14 posibilidades 14. De llevarse premio. Hay ¿cómo personas ves, Guille? Que tienen... ¿Se puede llevar? Bueno, el sorteo pasado tuvimos una persona que se llevó dos tarjetas de 5 mil pesos. ¿Qué tal? Esa es suerte. Esa es suerte. Pero es pago puntual. Recuerden, para estar aquí adentro en esta urna tiene que tener pago puntual. Es correcto. ¿Verdad? Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué? Una ¿qué mano nos toca más? Ahora? ¿Qué nos ¿tercera? Toca ahora? Segunda tarjeta. Muy otra bien. Tarjeta de 5 mil pesos. Muy de bien. Acuerdo. Que nos acompañe Vidi otra vez. Dolores. Acompáñanos nuevamente. Vamos a... Déjame hago un poquito aquí a un lado para que pase. Muy bien. Ahora sí, ¿a dónde te gustaría que llegara este premio? Suerte, suerte. Valle, Valle, Valle. Ya. ¿Tienes muchos clientes cumplidos en Valle? Muchos. Muy buenas claritas. Pues ojalá, ojalá que alguna de ellas sea la feliz ganadora. Ojalá que sí. Vamos, adelante. Miri. Búscale. Búscale. Tú muévele. Por ahí están, seguro que adelante. Sí. Adelante. Esperemos que ahora sí tengas la suerte y se vaya algo para allá. Muy bien, muéstralo a la cámara, por favor, Viri. ¡Salamanca! Llegó. Ya está. Muy bien. Muy bien, Viri. ¿Y la ganadora es? Dalia Alejandra Damián León, de Zona Centro. Muy bien. Esa se me hace que es de Rosa, de la que muy pasó bien, ahorita. Muchas muy bien, gracias, Viri. Fíjate, tarjeta. Tanto estuvieron, ¿verdad? Salamanca, Salamanca, y llegó. Qué bueno, muy bien. Sigue las buenas vibras están funcionando. Una tercera tarjeta de 5 mil pesos. Muy bien, Dolores, ¿nos acompañas? A ver si se va algo para Tecnológico. Adelante. Hola, Dolores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Mira nada más cuánta gente cumplida en Credicer. Ay, muchísima y que sigan así. ¿Tú tienes clientes que pagan muy bien? Ah, claro, claro que sí. Muchas, algunos de ellos tienen están muchas ahí. Clientes. ¿Te gustaría sí. que una de ellas ganara? Ay, por favor. Ya, ya pues vamos a ver. Ojalá que sí. Adelante. Adelante, Dolores. Muéstralo a la cámara, por favor. Ahorita te dicen. Listo. Ahora sí, compártenos. Y la ganadora es.
Marta Laura Lara González, Lagunilla Romita. De Lagunilla Malpaís. Malpaís. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, tarjeta. Ahí tienen ustedes. Hazle un paneo, por favor, al camarógrafo para que muestre toda esta bella gente que el día de hoy nos acompaña y que está mandando buenas vibras. Saluden a la cámara todas. Eso, por acá, por este lado. Eso, todas ellas nos acompañan y con su buena vibra apoyan a que ustedes sigan ganando, porque ellas son quien con mucho gusto les da su premio cada que ustedes pagan bien. Vamos a ver si así es. Vamos por una más. Vamos a ver. Todas Chío, las trae la mano, claro calientita. ¿Sí? ¿Sí? Rocío es supervisora de Salamanca. Vamos a ver, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Calientita. Muy bien, aquí en el Clarisorteo. Le doy toda la suerte a todas las chicas de allá de Salamanca, sobre todo a mis clientas, de mis promotoras, y suerte para todas. ¿Pagan muy bien por allá? Ah, claro que sí. Muy bien, pues adelante, vamos a esperar adelante, que salga una premiada. Toda la suerte, toda la suerte. Así, pues mira, le da vuelta para que no se quede nada, No, nada. Hasta el fondo le metió. A ver, como la cazuela hasta abajo le rasca, Muéstrale a la cámara, por favor. ¿Sí es Salamanca? Excelente. A ver, muy bien. Rocío, dinos quién es la ganadora. Cervantes, Zamora. Zamora, Maite, Natalí. Natalí. Miércoles 1702, Olimpo. En la colonia Olimpo. Meche. Qué sí, bueno, mira, salió, Sí le encontró, ¿Esta qué fue? Esta es bonificación. Muy bien, ¿no? Bueno, pues perfecto, ya, sí fíjate, ya llegó Salamanca. Y Valle de Santiago, Valle de Santiago. Yo como que esas porras, faltan algunas, como quien, ¿de dónde nos faltan ahora? De Celaya, Salvatierra, vamos a ver. ¿De dónde más? San Miguel de Allende. De San Miguel nos faltan, ¿verdad? Moroleón, Uriangato. Muy bien, pues vamos a ver. Dale, vamos a los apaseos, dale una buena movidita, por favor, Guille, para que se mueva todo y todas puedan ganar y todas tengan oportunidad de seguir ganando. ¿Ya con eso, Guille? Ahí está, muy ahí bien. Ahí está, mira, ahí está. ¿Qué nos toca ahora? Muy bien. Una bonificación, Rayo. Una bonificación, Rayo. Vamos a ver. Con ese ánimo que distingue a Rayo, vamos a ver, ¿para dónde te gustaría que llegara? A ver, Rayo. Ah, para Celaya, de Perrin, en mi grupo. Sí, en la colonia. Vamos a ver. Lagos también tiene muy buenas clientas de muchos años. Vamos, pues vamos a ver a esperar si les llega por que ahí haya la ganadoras suerte. en toda la ciudad. Ojalá. No, que no le, no le meneas bien, Guille. ¿Qué tienes que decir? Ver. No, muéstrale, yo sí le muevo cámara, bien. Por favor. Sí. Muy bien, enséñala, muéstrala. Listo. Se y trata de la ganadora es Alfaro Vallejo Verónica Villa del Pedregal en Villas del Romeral. Muy bien para Celaya. Está perfecto. Bien. Celaya, bien, mira. Para Celaya. A ver para qué Celaya, más va a pasar. Que también es pueblo, sí señor, ¿cómo que no? Suerte, suerte para todas. ¿Qué nos toca ahora? Pues creo que ya estamos terminando, ¿Sí? Sí, ya estamos terminando. ¿Qué nos toca ahora? Pasa que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy una bien, bonificación. Gracias. Muy bien, ¿qué te parece? Mira, tenemos muchas claritas cumplidas. ¿Qué te parece? Pues está muy bien que den esta oportunidad de ganar a todas. Qué bueno, y recuerden, solo con pagar a tiempo tienen por cada pago una oportunidad de ganar. ¿Para dónde te gustaría que llegara este premio? Para Common Ford. Era Common Ford. Vamos toda a ver. La suerte para Common Ford. Muestra la cámara, por favor. ¿Listo? Ahora sí, comparte. Y la ganadora es Mónica García Rodríguez, dirección Carmona Dominio, la colonia Natalí. Natalí, aquí en Celaya. Natalí, aquí en Celaya. Ya lo decíamos. Gracias. Celaya tiene muchas oportunidades como ciudad porque tenemos muchos grupos Hay y muy muchos buenos. Grupos. Está, y tenemos muy buenos. 170 grupos ya en lo que es toda la zona Celaya, abarcando varios municipios, desde Salamanca, Acámbaro, Valle de Santiago, estamos en Abasolo, en Pénjamo, nos estamos Acámbaro expandiendo. Salió hace un momento Acámbaro, premio de Acámbaro, de ¿verdad? Tenemos muchos municipios. La verdad todos. Es que nosotros como Credicer vamos a seguir apoyando
esta plaza porque es una plaza que se ha distinguido por su buen comportamiento de pago, su crecimiento y sobre todo su gente. Toda esta gente que el día de hoy nos acompaña con buena vibra. ¡Aplauso! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Mira nada más, ¿cuántas claritas cumplidas tenemos en Credicer? Vaya que sí, son bastantes. Mucha suerte. Las que nos hacen falta. Mucha suerte, Magda. Vamos a hacer más grande la urna para los próximos años. ¿Dónde te gustaría que llegara este premio? Aquí en Celaya. ¿Otro para Celaya? Magda tiene varios grupos aquí en Celaya, así que buena suerte, buenas vibras. Esa mano santa. Vamos, Magda. ¿Tarjeta? Ok, ya terminamos con las tarjetas, esta es la última. A ver, muéstralo por favor a la cámara. Listo. Y la ganadora es... Campo Rodríguez María Guadalupe, Guadalupe de la Paz, San Miguel de Allende. San Miguel Octopan. San Miguel Octopan, muy bien. San Miguel Octopan, sí. Qué bueno, muchas gracias. Octopan creo que es el segundo ya han o tercer salido premio, dos. ¿Verdad? Muy gracias, bien. Gracias, esta Magda. Fue... Ya es la última tarjeta. No, ya es la última, terminamos. Ok. Pues a menos que podamos hacer... Muy bien, muy bien. Porque el público lo pidió... Vamos a dar unas cuantas más. Más. ¿Cuántas más? ¿Dos tarjetas más? ¿Dos tarjetas más? ¿Qué te parece, Elvira? ¿Dos tarjetas más? ¿Está bien? Bueno. Muchas gracias. Van a ser dos tarjetas más y tres bonificaciones más. Muy bien. Sí, buenísimo, buenísimo, la muy bien. Verdad. ¿Qué les parece? Vamos con una tarjeta, luego las tres bonificaciones y cerramos y al final, con broche de oro con tarjeta. Una tarjeta. ¿Les vale. parece bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adelante. No querías pasar, muchas pero qué gracias. Bueno que ya te animaste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, bien, gracias. Muy bien. Mira bienvenida. Cuántas claritas cumplidas tenemos aquí en la Plaza de Celaya. ¿Qué te parece? Muy bien, esperamos muchas que son sigan. Tuyas. Ah, claro que sí. Sí. Muchas, sí. ¿A dónde te gustaría que llegara este premio? A Comonfort. Vamos a ver si Comonfort. Buenas vibras. Esta sería una bonificación, ¿verdad? Sí. Bonificación. Suerte a todas, eso. Buena vibra, muéstralo por favor a la cámara. Listo. ¿De quién se trata? Y la ganadora es... Jessica Guadalupe Loyola Sánchez, de Álvaro Obregón, número 112. La Esperanza. Colonia La Esperanza. Es aquí en Celaya. La Colonia La Esperanza, aquí en Celaya. Muchas gracias. Suerte. Qué suerte tienen aquí en Celaya, sí. La verdad. Mucha han gente. Mucho. Y eso quiere mucho. Decir que la gente está pagando. Que la gente, sin importar cuál sea la situación económica, siempre es tiene cumplida. El compromiso de pagar. La verdad es que sí. Tenemos mucha gente que es bien cumplida, bien honesta. Y esa es la gente que hace que este negocio sea un éxito. Sea un éxito. Y es que a nosotros de veras nos gusta y nos llena mucho de orgullo decir que en Credicer pagan. Que aquí está la prueba de que la gente cumple con su pago y lo cumple a tiempo y además con muchas oportunidades para ganar. Ahora tenemos una Mari, ya se animó bonificación. Mari. Muy bien, Mari. Hola, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mira nada más, toda la gente que en Credicer nos paga bien. Pagadoras, todas las clientas, que quisiera que ganáramos todas. Yo también quisiera que ganaran todas, pero la verdad es que cada vez que pagan, nosotros nos sentimos más comprometidos a seguir apoyando a toda la gente. Este va a ser una bonificación que te sí. gustaría que fuera para dónde. Para el barrio de San Miguel, de San Juan, de la Resurrección, para todo el centro aquí. Aquí en Celaya. Vamos a ver. Muy bien. Adelante, Mari. Échale buena vibra y vamos a ver. Mari, ¿quién se lleva este premio? A la cámara. Muéstralo a la cámara, por favor. Listo. Y la ganadora es... De Jesús Miranda Ruiz, Villas de la Luz, 441, Villas, ¿será Colonia Villas? Es Rosario, Rosario Punta, Punta Norte. Norte de en Villagrán. Villagrán. ¡Bravo! ¡Villagrán! Hasta Villagrán allá anda. Se fue este muchas premio gracias, que fue... Una bonificación, ¿verdad? ¿Sigue tarjeta? Una tarjeta. Una ¿ya tarjeta. Se terminaron las bonificaciones? No. Vamos a cerrar con la tarjeta que sea... Son dos tarjetas. ¿Todavía nos quedan dos tarjetas? Ah, está bien. Entonces sería una tarjeta, va, una luego tarjeta. Una bonificación
y cerramos con una tarjeta, ¿verdad? Así sería. Muy bien, muy adelante. Bien. Acompáñanos, vente, Miriam, por favor. Ya te gustó. Adelante, muy bien. Adelante. Oye, Miriam, ¿qué les deseas a todas estas claritas para este cierre de año? Pues sobre todo salud, trabajo y que su familia esté unida. Qué bueno, familia. Muy buenos deseos. Qué bonito deseo, la verdad, muy bien. Pues adelante, vamos a ver, adelante, hasta dónde llega este premio. Mucha suerte, Miriam nos visita de Valle de los Naranjos, de aquí de Celaya, vamos a ver ¿a si trae llega? La suerte para Celaya. Listo. A ver, ¿y el premio es para? Gutiérrez Cázares, Claudia Isela, Lago Coyuca, 600 letra A, Colonia Lagos. Perfecto. Lago se fue. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Gracias, muchas Miriam. Gracias. Esta fue tarjeta. Esta fue tarjeta. Esta entonces fue tarjeta. Estaba de este lado. Muy bien. Sigue aquí una bonificación. Sigue una bonificación y luego la última tarjeta. Mari, ¿verdad? Ya que andas por aquí, mira. De una vez. Mari, haznos el honor. A ver. Buena, la buena. Las clientas me van a plegonear porque no saqué su premio. Ojalá que sí. La suerte, ojalá no sabemos. Sí. Una suerte para todas, ya saben, a todas. Esperemos que sí. Van las buenas vibras, Mari. Venga, Mari. Barrio de San Miguel, vamos a ver. Barrio de San Juan, la resurrección. Muéstralo a la cámara. Eso. Ahí un momentito. Listo. Listo, muy bien. Y la ganadora es... Estrada Antonio Erika, Callejón Sánchez, 218 Centro, Carmen Rejalgar. Carmen San Miguel de Allende. A paseo. Los a paseos. Muy bien, a paseo, muchas gracias. Y creo que nos faltaba paseo, ¿verdad? No teníamos nadie todavía para paseo. La última tarjeta y terminamos. Pues con esta tarjeta vamos a cerrar nuestro clarisorteo número 3 aquí en Celaya. Sin embargo, siempre esperamos y vamos con más y con más premios. Ven, Elvira. Elvira nos va a ayudar. Hola, Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Qué te parece? Mira, todas estas gentes cumplidas, todas nuestras claritas que pagan bien. Excelente. Que le sigan haciendo así para que haya más ganadoras en Celaya. Muy bueno, bien. Muy bien. Pues Valle, adelante. Valle de Santiago. Muy bien, pues adelante. Adelante, por favor, Elvira, una mano santa buena, ahí. Buena vamos vibra. A ver dónde se va el premio. Y esta es la última tarjeta. A es ver, el último premio. Muéstralo a la cámara, por favor, Elvi. Listo. Listo. Y ver, este va para... Para Villagrán, Ana Luz Sánchez Manzano. ¡Felicidades! Villagrán se fue nuestro muchas último gracias, premio. Elvi. Muchas gracias, gracias Elvi. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues la verdad es que es un privilegio de veras poderles entregar a todas ustedes un premio por su puntualidad. Es ¿qué correcto. Te parece? No, estamos la verdad muy contentos de haber cumplido, así como las clientas cumplen, Credicer también cumple. Recuerden, ojalá. Siempre que tengan un pago cumplido, vamos a hacer el mejor esfuerzo para que todas ustedes sigan ganando. E insisto, el plan para el 2022 es seguirnos expandiendo es. Por todos los lugares donde no hemos llegado aún, porque ahí hay una clarita que nos está esperando. Así es, si ustedes conocen a alguien, pónganse en contacto con su promotora, si quieren aperturar un grupo, claro que lo podemos revisar y vemos la posibilidad. Claro, vamos a invitarlas a todas, porque si bien tenemos cada vez grupos más crecientes en toda la plaza, queremos seguir avanzando más, porque queremos más claritas satisfechas, más claritas que tengan apoyo de su crédito, porque esa es la razón de ser de Credicer para todas ustedes, y además, más y más premios para todas nuestras claritas cumplidas. De veras, ha sido un gusto, ha sido un honor estar el día de hoy aquí en Celaya. Vamos a darle una porra a Celaya, porque se lo merece, porque es una plaza que de veras cumple con todas sus metas. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Muy bien. Alabao, alabim, bomba, Celaya, Celaya, ra, ra, ra. Esa es la fuerza, muchas esa gracias. Es la energía, ese es todo el entusiasmo de nuestra gente aquí en Celaya. De veras, muchas felicidades, Alfredo. Eso es, miren ustedes. ¿Eh? Credicer.
Muchas gracias, muchas felicidades a todas ustedes, a sus claritas. Muchas felicidades. Que tengan de veras un excelente cierre de año, que haya salud, que haya mucho amor y que tengan en su corazón ese calor y ese cariño que distingue a toda nuestra población en México. Abrazos y besos a todas ustedes. Muchas gracias. Muchas Alfredo. Gracias. Gracias a Oscar, gracias a licenciado Adrián, gracias a Guille que nos hizo, músculo aquí moviéndole a la tómbola. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus domicilios y nos vemos la próxima, el próximo Clarisorteo. Que será muy pronto, el próximo año. Gracias. Hasta luego. Hasta la vista. Bravo. Muchas gracias.